Funcionarios de la Superintendencia de Puertos y Transportes estarán durante una semana realizando visitas de inspección a terminales de transporte, aeropuertos y concesiones viales en Córdoba y Sucre para conocer de primera mano cuáles son los problemas en materia de transporte ilegal e informal en esta sección del país. El superintendente de Puertos y Transporte, Juan Miguel Durán, manifestó que al terminar los recorridos realizarán un plan de mejoramiento departamental de tránsito con el fin de buscarle soluciones a los problemas que afecta a las empresas transportadoras legalmente constituidas. Bueno, nos hemos trasladado los directivos de la Superintendencia de Puertos y Transporte con funcionarios para realizar visitas de inspección a terminales de transporte, aeropuertos, concesiones viales, empresas de transporte carga de pasajeros, CDA, CRCs, escuelas de conducción, puertos, todo lo que concierne la competencia de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Estaremos acá toda la semana atendiendo no solamente estas visitas de inspección y operativos conjuntos con la Policía de Tránsito y Transporte, sino que además tendremos funcionarios en el Centro de Convenciones todos estos días para que los ciudadanos puedan llegar allá y darnos sus peticiones, sus quejas, sus reclamos, contarnos efectivamente cuál es la problemática y nosotros poder dar a conocer qué resultados pueden haber. Al finalizar esta semana, nosotros haremos un barrido de lo que encontramos, de qué actuaciones se han realizado y, más importante aún, vamos a conformar una especie de plan de mejoramiento departamental frente a las competencias nuestras en tránsito, en transporte y en infraestructura, y así poder hacer un seguimiento frente a los resultados que se puedan obtener. El funcionario añadió que eligieron a Córdoba y Sucre como primeros destinos para realizar estas inspecciones debido a que los dos departamentos son importantes en materia de transporte, a la confluencia del transporte público y de carga que transitan por las carreteras de Córdoba y Sucre. Bueno, Córdoba y Sucre para nosotros es fundamental, ya que aquí confluye mucho transporte público. Hemos venido trabajando conjuntamente con la policía y con las autoridades locales en mirar varios aspectos de transporte y de tanto de pasajeros como de carga. Esperamos que esto pueda ser el modelo a seguir en muchos municipios y departamentos de Colombia, y por lo tanto hemos querido pues hacer presencia acá de primeras, poder nosotros adelantar luego en otros departamentos con las buenas prácticas que hayamos visto y que llevamos trabajando conjuntamente con autoridades locales. Manifestó el funcionario que todas las autoridades deben estar realizando estrategias frente al transporte ilegal e informal. Expresó que espera que pronto se puedan hacer visibles los resultados de estas estrategias. Acotó que es necesario que las personas conozcan los riesgos de inseguridad vial a los que se expone al usar transporte informal no autorizado. Nosotros el año pasado emitimos una circular, la 08, frente a todas las autoridades y organismos de transporte del país, lo cual significa que todas estas autoridades deben estar realizando estrategias frente al transporte ilegal, estrategias frente al transporte informal, y de esta manera estamos haciendo seguimiento no solamente de las estrategias, sino de los resultados en este sentido. Esperamos que efectivamente estos resultados se vean próximamente. Es un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Transporte, la Policía de Tránsito y Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte, las autoridades locales, secretarías de tránsito, terminales de transporte. Todos tenemos que confluir y hemos venido coordinadamente trabajando en estrategias para poder lograr unos resultados importantes que siempre van en miras de favorecer a los usuarios del transporte. Es fundamental que las personas que utilizan el transporte público sepan de los grandes riesgos que incurren cuando se montan en un vehículo que no está habilitado por el Ministerio para prestar el servicio, de los riesgos que podemos tener en seguridad vial, y que efectivamente sean parte de la solución a cualquier problema dentro del sector de transporte. Por último, y al preguntarle al superintendente sobre la utilización de motocarros en algunos municipios de Córdoba como medios de transporte público, este aclaró que si dichos vehículos no están habilitados por el Ministerio, no podrán ser utilizados con este fin. Si no están habilitados por el Ministerio para prestar el servicio público de transporte, no se puede prestar.